Hola y bienvenidos nuevamente a clases didácticas de contrabajo, donde te explico las digitaciones de las escalas mayores y menores, todas a 3 octavas. Hoy, si menor, modo melódico. Si es el relativo menor de re mayor. Y este relativo lo encontramos en el 6to grado de su relativa mayor, que es re, mi, fa, sol, la, si. Es el 6to grado. Con el cual podemos formar una escala, y esta será de estructura menor. Ambas son escalas relativas, porque comparten la misma armadura o alteraciones como fa sostenido y do sostenido. El modo menor melódico es una escala menor natural a la que le aumentamos un semitono al 6to y al 7to grado cuando ascendemos. Y cuando descendemos, los omitimos, o sea, no los tocamos, quedando la escala como menor natural. Y los acordes que se forman en cada uno de sus grados, tenemos que desde su primera quinta, si, re, tercera menor, re, fa sostenido, tercera mayor, es un acorde menor. Desde su segundo grado, do sostenido, mi, tercera menor, mi, sol sostenido, tercera mayor, es un acorde menor. Desde su tercer grado, re, fa sostenido, tercera mayor, fa sostenido, la sostenido, otra tercera mayor, es un acorde aumentado. Desde su cuarto grado, mi, sol sostenido, tercera mayor, sol sostenido, si, tercera menor, el acorde es mayor. Desde su 5to grado, fa sostenido, la sostenido, tercera mayor, la sostenido, do sostenido, tercera menor, es un acorde mayor. Desde su 6to grado, sol sostenido, si, tercera menor, si, re, tercera menor, el acorde es disminuido. Desde su 7to grado, la sostenido, do sostenido, tercera menor, do sostenido, mi, tercera menor, el acorde es disminuido. Estos acordes te los digo con respecto a cómo están en la escala cuando la tocamos ascendiendo, acordándonos de que el 6to y 7to grado están aumentados. Ahora sí, digitación de si menor melódico a 3 octavas, comenzando en primera posición con dedo 1 en el si. Do sostenido, 4, re, al aire, mi 1, fa sostenido 4, sol sostenido 1, la sostenido 4, si 1, do sostenido 4, re con pulgar, mi 1, fa sostenido 3, sol con pulgar, la sostenido 1, si 2, do sostenido 1, re 2, mi 1, fa sostenido 2, sol sostenido 1, la sostenido 2, si con 3. Descendiendo si con 3, la con 1, sol natural con pulgar, fa sostenido 2, mi con 1, re pulgar, do sostenido 3, si 2, la natural 1, sol natural pulgar, fa sostenido 3, mi 1, re pulgar, do sostenido en tercera cuerda con dedo 3, si con 1, la natural con pulgar, sol natural con 4, fa sostenido 2, mi con 1, re al aire. Volvemos a la primera posición, do sostenido con 4, si con 1.
A la escala menor melódica también se le conoce como escala bachiana, en honor a Johann Sebastian Bach, quien la usaba aumentando el sexto y séptimo grado tanto ascendiendo como descendiendo. Nosotros solo la tocaremos bachiana, ascendiendo y descendiendo como menor natural. Esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que te haya servido el aporte y la digitación de la escala y lo practiques en tu casa. Les recuerdo que estos videos de clases didácticas de contrabajo son ideales para contrabajistas a nivel intermedio o avanzado que necesitan practicar más para poder progresar. Nos vemos en el próximo video con la escala de si bemol mayor.